están, mis amigos? Bienvenidos a una edición más del Poder Popular. ¿Qué les parece a ustedes si nos vamos a comentar un poco algunos temas de lo que pasa en este país? Hoy en la mañana, en el programa de Julio Villagrán, o Encuentro con Julio Villagrán, estuvo el economista Luis Membreño, y él en una parte hace una declaración que me pareció interesante compartirla aquí con ustedes. A lo mejor algunos ya la vieron, pero sería bueno que la veamos y que ustedes dejen sus comentarios. Si realmente tenía que rendir una disculpa pública, lo hizo bien, lo hizo mal, estuvo mal la crítica que hizo, las interrogantes que hizo Luis Membreño, el economista. Bueno, quiero llevarlos a ese artículo que dijo Luis Membreño para poder entrar. Nos vamos a centrar en esa noticia de esta noche, pero sus comentarios, y luego, si podemos, si ustedes quieren opinar a través de la llamada, también lo vamos a hacer. Lo voy a llevar de inmediato a ese corto que preparé hoy después del programa. A ver. Recibí una solicitud de aclaración en base a los artículos 2, 4, 6, 7, 9 y 10 de la Ley Especial del Ejercicio del Derecho de Rectificación o Respuesta por parte de la licenciada Jacqueline Xiomara Aquino Palacios, actuando en su calidad de apoderada general judicial del señor Nayib Armando Bukele Ortez, presidente constitucional de la República de El Salvador. En dicha solicitud me requieren que pida disculpas por los agravios que se causaron por una serie de cuestionamientos que hice en el minuto 41 de la entrevista que me hicieras en este mismo espacio la semana pasada, el miércoles 23 de junio. El plazo de respuesta, según el artículo 11 de dicha ley, es de 3 días hábiles siguientes a que se haya recibido la petición. En vista que me fue notificada a las 10:30 de la mañana del miércoles 29 de junio de 2022, a la salida de una reunión en un hotel de Antiguo Cuscatlán, estoy dentro del plazo antes indicado, que vence el próximo 4 de julio, por lo que me encuentro en tiempo para hacer las aclaraciones solicitadas, y al respecto expongo lo siguiente. Primero, que en dicha entrevista no realicé ninguna afirmación difamatoria para persona o funcionario alguno, que me limité en mi carácter ciudadano a expresar ciertas interrogantes que por su naturaleza no pueden ser entendidas como afirmaciones, ya que por ser el manejo de cuentas de Bitcoin del Estado salvadoreño información reservada, como ciudadano carezco de la información necesaria para emitir afirmaciones, razón por la cual me permití hacer preguntas, las cuales no pueden ser consideradas afirmaciones ni como aseveraciones que pudiesen afectar la dignidad de cualquier persona. No obstante, sí hice una afirmación puntual. Esta es que el presidente maneja en su teléfono los recursos con los que adquieren los Bitcoin. Pero dicha afirmación se sustenta, a su vez, en las diversas expresiones del presidente en su cuenta de Twitter, en las que ha indicado que desde su teléfono realiza las compras de Bitcoin que ha adquirido presumiblemente por parte o en nombre del Estado salvadoreño. Expuesto lo anterior, me permito ofrecer mis disculpas públicas al señor presidente constitucional de la República de El Salvador, señor Nayib Armando Bukele Ortez, si ante las interrogantes que expuse como ciudadano, lo ofendí de alguna manera. ¿Este dinero está a nombre del presidente? Claro que no. Él ha dicho ahora que él es el que compra todo desde su teléfono, él tiene todas las claves. Pero no es dinero de él. Claro. La pregunta es, ¿cómo ha llegado ese dinero a su teléfono? Se lo quiere ver físicamente, ¿verdad? O sea, ¿con qué autorización? ¿Verdad? La Asamblea Legislativa autorizó que eso sucediera, se pasó una ley para que eso sucediera. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda le transfirió a su cuenta personal al presidente esa cantidad de dinero? ¿Cómo responde el presidente ante las pérdidas que hay en este momento, etcétera? Pues, o sea, todos son temas legales para los abogados. Claro. ¿Verdad? Bueno, vuelvo acá con ustedes. ¿Qué les pareció realmente las declaraciones del economista Luis Membreño el 23 de junio, lo que fue esa entrevista, y luego lo que se ha conocido el día de ahora, que dejó claro qué es lo que
en aquel momento había explicado él. A mí en lo personal no lo vi, pues, en ese momento en el programa no lo vi que él estuviera firmando algo. Me pareció que él estaba preguntando algo. Son cosas muy diferentes, pero lo pudo explicar de una manera bien interesante. Y la verdad de las cosas es que no le veo yo un agravante en esta situación. Pero el gobierno lo vio desde otro punto de vista y obviamente pues eso no le cayó en gracia al gobierno y le pidió una explicación. Así que sería interesante ver los comentarios de ustedes. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Realmente hubo delito? ¿No hubo delito? ¿Se vio mal? ¿Qué es lo que dijo el economista? Que a mi forma de él lo explicó bien. De hecho, esa noticia trascendió. Estaba viendo ahí un periódico de France 24. Ellos estaban hablando de este tema que había dicho Luis Membreño la semana pasada. Obviamente, creo que trascendió tanto la noticia que como llegó a nivel internacional, como que eso generó ese roce, quizás ese malestar entre el gobierno y las declaraciones de Luis Membreño. Al final, como siempre digo yo, cada quien saque sus conclusiones, vea qué es lo correcto, si está bien o está mal. Mientras ustedes a lo mejor pueden dejarnos sus comentarios acá, nos vamos a ir a ver un par de denuncias que están haciendo también allí los de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Han dicho de que este día, por acá están denunciando esto, este día, mientras veteranos de guerra y excombatientes interponían una denuncia ante la fiscalía por el robo de 40 millones de dólares, estos individuos, camisa deportiva y supuesto PNC, se dedicaron a tomarle fotos y videos a los directivos que brindaban conferencia, están denunciando por acá. Y también ha dicho la Alianza, ante esto la Alianza Nacional El Salvador en Paz hace una denuncia pública que de sucederle algo a algunos de los compañeros del directorio de esa alianza, debido a esta persecución y acoso de parte de los cuerpos de seguridad y la y OIE, es responsabilidad únicamente del Estado y nos reservamos el derecho de hacer las denuncias internacionales correspondientes al fin de señalar el abedrentamiento del que son sujetos los dirigentes del movimiento social, solo por querer reivindicar derechos humanos. Ni un paso atrás, en pie de lucha, termina rezando el tuit de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. Bueno, vuelvo acá con ustedes. No sé realmente, pero están preocupados por la situación que se dio hoy por la mañana, luego de que brindaran un aviso ante la fiscalía por esa situación. De hecho, allí alguien salió a hablar de este tema de los veteranos, y esto fue lo que dijo en ese hoy por la mañana. Este recorte de los 40 millones de dólares que Hacienda nos ha hecho, todas esas aspiraciones, toda esa planificación queda totalmente en el aire. Y nos han informado que esto es lo más delicado, es que la plata que ha quedado, ya quitándole el recorte, no va a ajustar hasta el mes de octubre. O sea que el mes de octubre, los veteranos y excombatientes nos vamos a quedar sin el pago de la pensión y se pone en riesgo los empleos del instituto que hasta este momento, desde el año pasado, está funcionando. No entendemos el porqué. La decisión ha sido en contra de los veteranos. No entendemos porque el señor presidente en su campaña prometió a los veteranos una pensión de $600, una indemnización de $10,000, 10,000 becas para nuestros hijos, 10,000 viviendas para todos los veteranos. Y no entendemos porque hoy que teníamos el presupuesto nos lo recortan
sin ninguna explicación. Bueno, eso era lo que decía también parte de las declaraciones de hoy en la mañana. La verdad de las cosas es que están preocupados por esta situación. Vamos a leer algunos comentarios. Dice Carlos Cruz, Luis Membreño lo explicó magistralmente. En los considerando que leyó, al final pide disculpa, cosa que no debió haber hecho. De hecho, quien debió explicar fue el presidente, pues es nuestro empleado. También dice Luis Quintanilla, buenas noches, hay que separar las cosas. En primer momento el señor Membreño aseguró tener en su máquina laptop la información donde las criptomonedas están a nombre del presidente. También Mauricio dice, Luis Membreño puso en evidencia que hay niveles de personas a persona. Él demostró su educación y el gobierno demostró su debilidad. También dice Luis Quintanilla, lo segundo, sí fue una duda planteada. El señor, a ver si te puedes explicar lo último, Luis Quintanilla, porque no entendí donde me breso, no entendí esa parte, tal vez nos puedes explicar, por favor. Bueno, la verdad, lo que hizo Luis Membreño, al menos lo que sí me vi yo positivo, y eso es importante, hay que recalcarlo, que él al final pide una disculpa. Yo sé, ¿verdad? Algunos dicen que no debió hacerlo, otros dicen que sí. Pero eso demuestra también que seguir insertando odio no está del todo bien. Me imagino que por eso lo hizo Luis Membreño. Tengo esa idea que por ahí tiene que andar el rollo. Aunque, como dice Carlos Cruz, no debió hacerlo la disculpa pública. Más sin embargo, veo que lo hizo de una forma como tratar de hacer lo correcto, hacer las cosas educadamente. No sé, esa es mi impresión de lo que estoy viendo justo en este momento, después de los comentarios de ustedes, y que tiene razón también lo que ustedes están comentando. Y lo que dijo sobre las criptomonedas y todo ese rollo, yo vi el programa ese día y vi también el de ahora, y no termino de... Mucha gente le llegó a comentar a Luis Membreño la noticia que sacaron. Y lo que decían es que por qué el gobierno no ha sido transparente y explicarle al pueblo. Bueno, esos son los comentarios que yo leí ahora. Dice Luis Quintanilla, perdón, digo que en segundo plano sí presentó una duda. Ah, ok, lo segundo sí fue una duda planteada. El señor, ok. Ah, el señor Membreño tiene que ser responsable con lo que dice. De acuerdo, y gracias Luis, muy amable de tu parte. Bueno, me pareció de que Luis en ningún momento, en toda su explicación que daba, y que conste que yo no he venido a defender a nadie, no van a entender de que estoy defendiendo a Luis ni nada de eso, pero estoy tratando de analizar con ustedes las declaraciones del mismo. Y ya les presenté ahí un parte de un video, vamos a tratar la manera de no mostrar videos de hoy en adelante. Se ha suscitado en las últimas horas una situación por ahí, se la voy a comentar más adelante. Entonces vamos a tratar la manera de no mostrar videos de terceros, porque se está poniendo compleja la cosa en el país. Y no me refiero al gobierno ni nada de eso, no, me refiero también a la plataforma de YouTube, que se ha puesto un poco dura y está penalizando a las personas por compartir videos de terceros. Así que vamos a tratar la manera de utilizar recursos propios de lo que esté pasando y comentar más que todo las noticias que estén al aire, porque los videos se están poniendo un poco complejo. Ahí les comento qué ha pasado por ahí, sin mencionar nombres, porque no quiero mencionar nombres de canales ni nada de eso. Pero ahí acabo de ver una noticia ahí bien compleja realmente. Bueno, espero que sigan comentando sobre este tema. Hay otra cosa que me llamó la atención. Y este video sí lo voy a compartir porque es de
una persona que lo subió a su plataforma y que me llamó mucho la atención por lo que está diciendo ella. Vamos a ver de qué se trata. Si yo propongo que hagamos esto. Miren, estoy en esta calle y me toca bajarme a la calle porque aquí los señores del Banco Promérica ocupan toda la acera. Ahí van carritos saliendo de aquí. Esto es de todos los días. La gente bajo el sol, esperando, los carros aquí afuera parqueados. Y estoy aquí. Ahí está el Litzfa. Así que todos saben. Propuesta. Cada vez que veamos esto, subamos un video y apoyémonos. Bye, si yo... La crítica viene porque dice aquí el comisionado, un tuitero, dice: rápido, obras públicas, vayan a cerrar el Banco Promérica porque obstaculiza el tránsito peatonal. Bueno, vuelvo acá con ustedes. Me pareció que justamente esa nota que subieron ahí en la plataforma, me pareció que está haciendo lo correcto esa persona. ¿Por qué Obras Públicas no toma una determinación y va a topar a estas personas? Este no es obviamente el único caso. Hay varios videos que están subiendo en la web donde se puede ver de que las aceras obstaculizadas. Y no se ve que las autoridades realmente quieran ayudar en este caso. La gente se tiene que bajar por ley a la calle con el riesgo de que puedan ser atropellados. Y como dije en su momento, pues no presentamos noticias para defender a nadie. Creo de que esos conflictos que se dieron entre el edificio que llegaron a clausurar la otra vez, ese es un rollo de millonarios y pues yo no vengo a defenderlos a ellos. Pero vengo a defender las causas de las personas que les toca que caminar con el riesgo de que lo vaya a atropellar algún vehículo. O sea, ¿qué se está haciendo en este tema? Es lo que nos preguntamos los salvadoreños. ¿Qué se está avanzando en esta situación? El hecho, por ejemplo, que se utiliza parte de la zona peatonal, se utiliza para parqueo y no se mira que las autoridades tomen cartas en el asunto. Así que espero sus comentarios también sobre este tema. Y para terminar, me pareció interesante compartir con ustedes también una nota. A ver, permítanme, quiero ver. Esa era la última nota que quería compartir con ustedes. Ahí les dejo para que comenten qué es lo que está, cómo lo están viendo en este momento todas estas situaciones. Carros obstaculizando zonas peatonales. Caso de Luis Membreño también, que fue interesante haber visto sus declaraciones de qué fue lo que dijo el 23 y lo que dijo ahora también en el programa Encuentro con Julio Villagrán. Bueno, espero que haya sido de su agrado, espero también que analicen estas cuestiones y pues vamos a ver qué es lo que se viene. Bueno, lo que les decía hace un momento es que vamos a tratar la manera de no compartir videos de terceros, este creo que fue el último día, por la sencilla razón de que la plataforma de YouTube se ha puesto bastante exigente. Han salido ahí declaraciones como de dos creadores de contenido, ellos están diciendo de que YouTube los está censurando, porque hablan del presidente o del gobernante presidente. No es cierto realmente. Bueno, saludos a Moisés Nieto, gracias por sus comentarios, hombre. No se enojen, la verdad que la gente que se enoja no dura mucho. Decía mi abuela, hay que sonreír mejor. Pero bueno, recientemente salieron un par de youtubers a decir de que el YouTube lo está censurando porque ellos hablan en bien de el gobernante presidente. No es cierto. Lo que sucede es lo siguiente, y eso hay que verlo. YouTube
se toma muy en serio el tema de utilizar videos de terceros. Y lo que sucede es que algunas personas, como en esta plataforma, hallaron una mina de oro retransmitiendo las cadenas del presidente actual de este país. En vista de eso, como lo empezaban a subir todos los creadores de contenido, YouTube lo empezó a tomar en cuenta de que eran videos a veces de 40 minutos, de 50 minutos, de una hora. No se trata del tiempo que duraba, sino el hecho de utilizar el mismo video muchas personas. Entonces YouTube se lo toma como, hey, ¿por qué tengo que pagar por estar realmente un video que, pues, que no tendría por qué estar apareciendo en tantos canales? Entonces eso es lo que ha pasado. Y miraba la declaración de dos de ellos diciendo de que los quería censurar la plataforma de YouTube por hablar del gobierno. Nada de eso está sucediendo. Lo que sucede es simplemente utilizar videos de terceros. Por eso vamos a tratar la manera de no compartir videos que ya han sido subidos o están subiéndose en este momento en YouTube, y para no generar este conflicto. Les digo porque muchos allí salieron a decir comentarios como, por ejemplo, debemos de acabar con esta plataforma que quiere callar a los youtubers. No es cierto, nada de eso está pasando realmente. YouTube no hace esas cosas a menos que hayan otros intereses. Pero YouTube generalmente, pues, no hace esas cosas así. Así que, pues, siempre tienen que ponerle mente. Entonces, para no caer en esos errores, vamos a tratar la manera de no compartir videos para que esto no se siga deformando. Y así evitar una sanción de parte de la plataforma que hoy por hoy, pues, está poniendo cada vez más duro las restricciones de la plataforma de YouTube. Yo me acuerdo que alguien me dijo una vez, mira, ¿y vos por qué no compartís los videos de la, ¿cómo se llama?, hasta la cadena nacional? Le dije, no me gusta compartir. Antes lo hacía, pero un buen amigo, al cual le mando un gran saludo allá en el Cono Sur, me dijo, no compartas todos esos videos porque YouTube hace los efectos como la DEA, ahí los deja a los vendedores de drogas, ahí los deja. Y cuando menos sienten que tienen al hijo más grande, ahí viene y los viene a agarrar del puche. Eso mismo es lo que hace YouTube. Ahí lo deja. Y cuando menos siente, no le va a cerrar el canal posiblemente, pero le puede desmonetizar el canal. Entonces, obviamente, eso es lo que está pasando con algunas personas por ahí que se dedicaron y hallaron una mina de oro. Qué bien que les fue, súper. Pero no pensaron en el futuro. Desde entonces que me dijeron ese buen consejo, dejé de utilizar, de compartir las cadenas. No compartí ni las cadenas. Hay gente inclusive que estaba compartiendo los videos completos del noticiero El Salvador. O de otros noticieros, inclusive estaban hablando ahí, vi algunos que compartían los videos completos de otros analistas políticos o que tienen sus plataformas ahí en YouTube que se dedican a esta cuestión. Tarde o temprano, YouTube empieza a volverse como recurrente y dice, ¿por qué estamos viendo tantos? O sea, obviamente, ¿verdad? Tienen su robot de la inteligencia artificial y él se encarga de ver que se están repitiendo. De hecho, a mí seguido me caen notificaciones que han tomado y algunos youtubers de los que son de los fuertes, pues, en esta cuestión, han tomado pedazos de acá y YouTube me manda la alerta siempre y me dice, mira, hay un fulano que te ha tomado tu video, ¿qué quieres hacer? Ya no voy a entrar en pleitos con nadie, ¿verdad? A mí, pues, me da igual esa cuestión. Al final de cuentas,
Ellos pueden agarren cualquier video, lo cortan, lo editan. Allí vi a uno que se la lleva también delicado, que Dios guarde que le vayan a agarrar un pedacito de video, pero hay tres notificaciones tengo de la plataforma de YouTube que ha agarrado mis videos en algunas entrevistas que he hecho con algunas personas en este canal. Y eso pues obviamente lo utilizan para deformar la noticia. Pero bueno, esos ya son otros 20 pesos que a mí en lo personal pues no me causa ningún malestar, que hagan lo que quieran, ¿verdad? El caso es que por esa razón es que trato la manera ahora de, o voy a tratar la manera de que videos que hayan sido subidos a YouTube, no transmitirlos acá en esta plataforma para no caer en ese impasse de esa situación. Así que insisto, si escuchan por ahí algunos decir, no, que nos quieren callar, no es cierto. YouTube cuando quiere cerrar un canal lo va a cerrar y de un solo, sin andar con tantas cosas, no va a andar con tanta vuelta. O sea, a YouTube le da igual cerrar un canal, como lo que le pasó a una reconocida youtuber, que por cierto eran muy buenos sus programas, y de un solo tajo, traca, adiós, con 2.3 millones de suscriptores, y no anduvo con tantas cosas. Bueno, ¿qué es lo que han dicho ustedes por acá? Dicen, no es él, Pedrito, no es él. Oscar Carrillo, si lo que dijo Membreño le causó agravio, el presi tendría que poder defenderse sin andar pidiendo disculpas y dar explicaciones. Muy bien, gracias. Valerie dice, la plataforma de YouTube es de Estados Unidos, no es para estar haciendo propaganda política. Y hacen difamaciones y propaganda, eso pienso que es el problema. No es eso, Valerie, es el hecho de utilizar, es como que lo que acabo de explicar de las cadenas, pues. O sea, esas cadenas se retransmitían a veces hasta por 20 canales más. Y eso YouTube lo ve mal porque empieza a decir, bueno, si aquí ya pasó, también pasó aquí, también pasó aquí. Entonces hay una explicación para eso. Videos de terceros, pues lo pueden castigar con desmonetizarle el canal sencillamente. O sea, así. Y le dan una explicación, ¿verdad? Regularmente. Pero así que haya censura, nada. Eso ya son otros 20 pesos realmente. YouTube habla español salvadoreño, o sea, los cheques. Lucero dice, excelente consejo le dio el amigo. Exactamente, Lucero. Ese mi amigo, pues es un youtuber viejo, con 3.5 millones de suscriptores, y lo sigo porque hace diseño gráfico a través del software Adobe Photoshop. Yo trabajo en eso. Entonces, una vez entablamos una amistad y le pregunté eso. Me dijo, mira, Miguelito, no hagas eso. Deja de retransmitir las cadenas. No es porque sea el gobierno, sino porque YouTube lo mira mal que hayan tantas personas conectadas utilizando esa misma ese mismo video, y te puede sancionar en el futuro. Eso me lo dijo justo, yo creo que la última cadena que yo transmití fue, a ver, justo cuando estábamos en la cuarentena. Esa fue la última que yo retransmití. Una, y me picaban las manos algunas ocasiones por retransmitir, pero yo siempre me acordaba del consejo ese y dije, no, mejor no. No vaya a ser que por eso en el futuro YouTube se la tome en serio conmigo y me van a desnucar y sin andar con tanta vuelta. Y los que hoy están como molesto, aquí no estamos para burlarnos de nadie, pero los que hoy se molestan por eso no deberían de molestarse. Si ellos deberían de ver que dicen que en guerra anunciada no es soldado herido. O sea, inclusive más de alguna ocasión lo hablamos en persona con ellos, y pues obviamente decíamos, hey, pero hay que tener cuidado no retransmitir, porque no es que a YouTube se le ocurra un día movernos el tapete y hasta ahí vamos a llegar, ¿verdad? Entonces a mí por me preguntaban y yo decía, nada, ¿para qué? Mejor no transmitir. Mejor transmito mis cosas, ¿verdad? Lo que yo creo que es lo correcto, poderlo compartir con ustedes. ¿Y quién es el gobierno, dice Mauricio, para sentirse agraviado si estamos en una república, no en una monarquía, para sentirse de cristal? Muy bien. Vamos a ver.
¿Qué más están diciendo por acá? Si revisan todo, no son tontos. Cuidado que el contenido dicen o qué contenido dicen o publican en YouTube. Sí, no es por el contenido que se publique, sino que es, Valerie, por el hecho de hacerlo repetitivos, como que tuvieran un video de X personaje, todos al mismo tiempo, 10, 20 youtubers, compartiéndolo a la misma vez. Eso, pues obviamente YouTube se fija y dice, no, pues te vamos a dejar, ¿verdad? Ahí seguí, te vamos a seguir pagando. Pero cuando sintas, te vamos a dar en la nuca también, para que aprendas. Entonces, eso de que quieren censurar a la gente, a los youtubers, por el contenido, porque hablan del gobierno, nada, no es cierto nada de eso. Se lo digo porque, pues, he aprendido en todos estos años aquí un montón de trucos y todavía falta mucho que aprender aquí en YouTube. Dice Olga, por cierto, ¿qué dijo Mauricio? Quiero ver. Bueno, dice, y después salió en público a disculparse por los disparates que dijo del presidente. Bueno, yo entiendo que Luis Membreño salió a decirlo de una manera, por eso dijo, si lo ofendí, me disculpo. Me parece que eso es lo correcto. Pues sí, si al final, esa es la forma educada, ¿va? Una persona educada, eso es lo que hace, ¿va? No como otro, ¿verdad? Que a pesar de que le han dado vuelta a la olla sopa, pero ¿qué hacen? En vez de salir a disculparse, lo que hacen es salir a insertar odio. Entonces me parece que Luis Membreño hizo lo correcto. Pues sí, una persona educada hace esas cosas. ¿Por qué ven? Vamos a ver, ¿qué pasó por acá, pues? Ah, bueno, pensé que me habían bajado la transmisión. ¿Por qué ven todos lados lo mismo? ¿Qué más dijeron Lucero y el alcalde de Santa Ana anda en campaña? ¿Y eso por qué? Pues Lucero, cuéntenos. Dice BC, Rey Arturo, recuerden que hay libertad de expresión, no borren y tampoco bloqueen. Oscar Carrillo, el que alguien pida disculpas, porque alguien se lo pida de favor, no implica que esté retratando, que se esté retractando. Sí, yo creo que el hecho de utilizar esa forma de pedir una disculpa me parece que es de una persona correcta. O sea, una persona estudiada, con un buen nivel de educación y de estudio, eso es lo correcto que debe de hacer. Yo creo que por ahí debe de andar. O sea, él no está retractándose, al menos no lo vi así, él no se retractó de lo que dijo. En cuanto algunos dicen disparates, yo no lo vi que dijera disparates. O sea, él lo sustentó bien, ¿verdad? Allí cada quien que saque sus valoraciones. No, Pedrito, no es él tampoco. Ahí ustedes tiren línea, ¿quién es? Es de los más pesados de aquí del Salvador, acuérdense. Hay varios... hay varios youtubers que lo hacen, el que transmite todo y monetizan dinero YouTube, del que no se pueden nombrar y piden dinero por todos lados, en vez de trabajar duro y honradamente. Muy bien, vivir simplemente son derechos de creador de contenido, algo así como licencia de video, sí, por allá del rollo. Vamos a ver qué más, Rey Arturo, Mauricio, estoy de acuerdo, pero a veces bloquean a los que no ofenden. Lucero dice, mentiroso el pastor. Ah, mentiroso el pastor youtuber SM. Y eso no es pecado. Exactamente, Lucero. Lucero dio en el clavo. Ahí anda el rollo. Ahí ustedes saquen sus conclusiones. Yo en lo personal sigo creyendo de que ¿por qué mentir, pues? ¿Por qué venir a contar otra historia aquí realmente? Es decir, no, es que YouTube me está censurando porque no es cierto. Si YouTube con el robot de la inteligencia artificial que tiene, él valora lo que está bien y lo que está mal, sencillamente. Censurar, YouTube ni le importa la política de El Salvador, es más,
A YouTube no le interesa la política de aquí, no le interesa el gobernante, no le interesa El Salvador. No, hombre. Si YouTube es una plataforma multimillonaria, ¿cómo pensar de que, por ejemplo, que George Soros le interesa a Salvador? No, hombre, no es cierto. Eso es comerse cuentos chinos. O sea, a esa gente no le interesa nada El Salvador. O sea, a menos de que tuviéramos oro, oro en cantidades, ¿verdad? Que tuviéramos cobre, que tuviéramos diamante, petróleo, allí tal vez. Pero un país como el nuestro, a menos de que ellos solo estén interesados en llevarse toda la piedra de El Salvador, por ejemplo, o que YouTube esté interesado en la política nuestra y que va a ser decisiva para el resto del mundo. No, 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 miren, a mí ese tipo de cuentos chinos, mejor que se lo cuenten a otro, a mí no me duermen ya con eso. Dice, dice Quintanilla, Luis Quintanilla no pidió disculpas por iniciativa propia, lo hizo porque ya sabe que calumniar procede a una demanda. Sí, no, aunque fíjate, Luis, que yo no veo que realmente Luis haya calumniado al gobierno. Bueno, si lo miro yo, no sé, ¿verdad? Dejen sus comentarios. No veo yo que realmente haya pasado eso. Dice Valerie que no entiende. Dice, ah, póngale mente, Valerie, acuérdese, esas iniciales que está diciendo. Ahí lo está diciendo bien clarito. BC dice, Luis hizo lo correcto. Él no dijo nada que no sea verdad. También Lucero pintando maquinaria de celeste y poner el nombre de él, eso ya es campaña. De hecho, ahí vi una maquinaria, creo que de esa está hablando Lucero. Creo que eran una motoniveladora, me parece, toda pintadita de celeste. O sea, todo mundo criticábamos esas cosas de los gobiernos del pasado, de los gobiernos municipales. El que llegaba, llegaba a poner la pintura, las rayas tricolor. Llegaba el otro, lo pintaba de rojo. Llegaba el otro, lo pintaba de verde. Es lo mismo que vemos hoy. Entonces, ¿en qué hemos cambiado, po? Pero nuestro pueblo, por Dios, man, nuestro pueblo sí que... Y si es que lo duermen, cabal. Por eso es que dicen que la Malinche se ha perdido en nada en este país. Con cualquier garabato vienen y duermen a la gente. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí está Pedrito, ahí Valerie ya lo dijo y lo dijo también Lucero. Póngale mente a eso. Ya verá de quién estamos hablando. Santana dice, ah, pueblo, el dueño del negocio decide a quién bloquear, sacar o sancionar. Y nadie le puede decir nada. Vengan las quejas del mercado de donde sea. Muy bien. Valerie dice, todo lo que se dijo en la entrevista pasada, todo era verdad y no calumnió. Y no calumnió a nadie Luis Membreño. Que siga adelante, ¿ok? Y dice Oscar Carrillo, si fuera calumnia es delito, aunque pida disculpas. Exactamente, ahí voy. Gracias, Oscar. Gracias, Valerie. También Lucero dice, y lo peor, que esa maquinaria sí es nueva. Si es nueva, pierde garantía. Correcto, exactamente, Lucero. Ese buen punto. La maquinaria, al hacerle cualquier cosita cuando es nueva, automáticamente dio garantía. Vivir simplemente aquellos pintando láminas y estos paredes. Muy bien. Luis Quintanilla, claro que sí. Cuando aseguró que el registro de la compra de la cripto estaba a nombre de Nayib, ahora dice que no tiene conocimiento cómo aparece el registro. Bueno, yo lo vi y no sé. Pero él dijo que eso pasaba porque el gobernante decía que... Quiero ver qué fue lo que dijo. Bueno, ya lo vamos a ir a ver otra vez. Ahí lo explica él. Bueno, ¿qué más? BC, por eso dicen que el burro no anda en caballo. El rey Arturo dice, quien conoce la historia de la Malinche se la recomienda. No, que quien conoce la historia de la Malinche.
Óscar Carrillo, entonces si es delito, si es delito, ¿por qué no lo demanda? Exactamente, ahí es donde yo quería aterrizar. O sea, si hubiese delito, ¿por qué no? Ya lo tienen que topar. Pero lo que está pidiendo es una disculpa y, bueno, derecho de respuesta, algo así se llama. Si se disculpó porque es una persona estudiada y muy inteligente, aunque él sepa que no debía hacerlo de disculparse, lo hizo para evitar problemas. Yo, en lo personal, pues, yo no entiendo, fíjense que, ¿se acuerdan antes cuando, bueno, yo salí al aire justo cuando estaba el último gobierno del Frente? ¿Y qué no hacía los canales en este país en la crítica a ese señor? Bueno, todos los días la gente salía en las plataformas a hacerle memes. Se burlaban de él. Le sacábamos noticias todos los días. Nunca dijo nada. Bueno, un día sí se agarró con la prensa, ¿se acuerda cuando aquello le dijo? Te pido un respeto respetuoso contra la prensa. Eso fue todo de los que yo me acuerdo. Pero ahora Dios guarde, ahora no se puede hablar de los temas. Lo mandan a quemar leña verde a uno. ¿Me entienden? Entonces, ¿por qué, pues? ¿Cuál es la diferencia, pues? O sea, antes sí podíamos decirle lo que quisiéramos a los otros gobernantes, pero al actual no se puede hacer ni siquiera una crítica, nada. No se puede hacer nada. Dijo alguien por ahí un día, a mí me causó risa, dijo, hey, dijo, por lo único que vamos a extrañar al profesor Serén, dijo, es porque ya no lo vamos a poder seguir sacando memes aquí en toda esta plataforma. Y dije, es cierto, este sí es sabio realmente. Es por lo único que se iba a extrañar al profesor Serén. Porque yo me acuerdo cuando en el blog, en la prensa, bueno, en todos los periódicos digitales, la prensa gráfica, el diario, todos ellos estaban conectados a una plataforma que se llamaba Discus. Y ahí podían llegar a decir lo que quisieran, ¿verdad? Allí sí había gente que llegaba a sacarse la caja de lustre de una forma coloquial y sin andar con tanta vuelta. Y a nadie censuraba. Ahora no, ahora Dios guarde, no se puede hacer ni una crítica porque se logra que te lo puedan ir a refundir a Chironda. Ah, exactamente, Carlitos, muy bien. Dijo que el mismo mandatario lo decía en su Twitter. Sí, algo así, es cierto, así dijo. Pues sí, ahí está. Sí, y ni modo, pues. Rey Arturo. Bueno, hey, tranquilo, dejen los... Ah, bueno, por favor, ve el video y analicemos. Yo tengo los dos fragmentos. Chévere, ya lo vamos a pasar de rezo, Luisito. Saludo, ya dejé mi like. Gracias, Jaime. Carlos Cruz. Vamos a ver, Carlos Cruz, ¿qué dijo? Ese me escapó. Ah, sí, ya lo leí. Edgar López, Nayib Bukele, no demanda a nadie, pero lo único que los presidentes se respetan en todos lados. Ok, chévere. Jaime, los periodistas que le hizo la pregunta a Munguía Páez la echaron del trabajo, era una periodista. Muy bien. Luis Quintanilla, en el caso de las aceras no hay comparación. En el caso del edificio, este dejó sin acera al transeúnte, y el caso del banco, quienes abusan del espacio de la acera son los usuarios. Muy bien. Pero, pongámonos en contexto. ¿Por qué el banco no toma acciones en eso? El banco debería decir, miren señores, poner a su vigilante, que nadie se estacione allí, porque esa es la zona de los peatones. La gente tiene razón. Yo no defiendo a nadie, se lo dije ya. Ese pleito de que le censuraron el Milenio, a mí me da igual, pues, porque al final yo no tengo ni quiero inversiones metidas ahí, entonces no tengo por qué estarme aquí orinando en la rabia, ¿verdad? Vamos a ver. Muy pronto vamos a tener que hablar con los... Algo así, Kaiser, muy cierto.
Oscar Carrillo es solo un planteamiento, ya que si lo fuera, ¿por qué no lo ha demandado? Que nadie diga que por bondadoso. Espero darme a entender. Bueno. Dice Albita Génesis. Perdón. En El Salvador todos sabemos que nos están callando poco a poco. Rey Arturo. Al Sánchez Serén, una reportera de la ABC le hizo una entrevista y le preguntaba quién era el compositor del Carbonero y no supo responder. Y a mí me lo enseñaron. Bueno, Edgar López, lo que pasa es que en El Salvador hay muchos periódicos que publican muchas noticias falsas. De acuerdo, Edgar. Por ejemplo, hay varios periódicos afines al gobierno que se dedican a eso. Así de fácil. O sea, se dedican a difamar, a mentir. Y la verdad de las cosas es que me parece que todo eso debería de ser penado también. Allá hay varios periódicos que se encargan de sacar unas noticias y que Dios mío, pero a mucha gente le gusta ese tipo de morbo realmente. Entonces la ley debería ser pareja con todo el mundo, pues. Deberían de toparlos a todos los que andan subiendo noticias falsas realmente. Ahí estoy de acuerdo con Lucero. Pero el Viceministerio de Transporte también debe de estar alerta en eso. Exactamente. O sea, ese desmadre de lo que pasa en las aceras debería ser competencia del Viceministerio de Transporte, de la alcaldía. Inclusive creo que le compete a la policía. ¿Por qué no pueden estar ellos ahí? Me parece de que debería ser pareja la cuestión. O sea, yo fácilmente puedo subir mi carro a la acera y ¿qué? Pues, yo lo voy a dejar. O sea, no hay ningún problema. Hay acera, pero yo lo puedo subir. No, hombre, es que aquí hay que ordenarnos todos. Es lo que falta. Dice Santana, hablemos de sopa de frijoles blancos con cachete de cuche. Cachete de cuche, ya baja en el canasto. Pedro García, Keiser, y si no usemos el lenguaje extraterrestre que está de moda ahorita. Ey, no es paja, no estamos a ir hablando ahí como la colombiana que dice, te amo, me amas, llamatrina, que no sé qué, pura paja. No se les olvide que los extraterrestres están aquí, ya se ven en México, Estados Unidos, Argentina, Perú y muchas partes del mundo. El Salvador es un desmadre y con este gobierno empeoramos, dice Albita Génesis, también BC. Yo quiero pollo asado al carbón. No, hombre, espérense, ya casi. Es que este volado, hombre, del cambio de cuchitriles que me tiene jodido ahorita. Me ha tocado que trabajar todos los días, por eso es que a veces algunos me escriben y no les alcanzo a responder, porque hoy me ha tocado estar haciendo gradas con los muchachos ahí, porque si los dejo solitos, no, hombre, estos van a pasar otra Navidad ahí conmigo. Entonces tengo que estarlos ahí del buche con ellos, porque así, si no, olvídense. Bueno, la colombiana salió más lista que el marciano que vive en Suecia. Ey, no es paja, que la chamaca sí está haciendo billetes ahorita. Creo que cobra, creo. Me lo han contado de reventa, va. Ey, no, hombre, Pedrito, qué bárbaro. Ey, no, hombre, fíjense que la colombiana ha hecho billetes. Dicen que cobra como $70 por cada entrevista. O sesión, ¿no? ¿Cómo es el rollo? Puya. Imagínate que haces unas 3 entrevistas diarias. Tayuca. Sí, hombre, Valerie, es que lo que pasa es que no podemos tener mucha gente, entonces solo 2 personas y yo. La yuca ahorita no puede. No, hombre, es que aquí no se haya mano de obra. Aquí no se haya mano de obra, se los digo. O sea, hay un montón de gente que quiere, que debería de trabajar, pero cuando le propone trabajar en construcción no quieren trabajar. Hay trabajitos ahí. Yo me acuerdo que hace unas 2 semanas anduve buscando. Mira, ¿querés trabajar? No. Sí, en construcción no. Entonces, ¿de qué quieres trabajar? ¿Hay trabajo en agricultura? No, en agricultura tampoco. Hay un trabajo de 2 días de pintar. ¿Querés pintar?
No, de pintura tampoco. Ah, entonces digo, entonces, ¿qué quiere? Pues la gente, pues. Estamos jodidos. Vamos a ver. Vamos a ver. No, hombre, no puedo. Véase, tengo que ayudarles, hombre. Que estos babosos. Fíjense que no es broma. De repente me sale el mecánico. Bueno, el mecánico es el maestro de obra. No, es que hay que comprar este material. Que no. Aquí no podemos comprar materiales. Y aquí se va a utilizar lo que hay. Pero que no se puede, que no sé qué. Bueno, me vine a consultar la web. Y descubrí de que sí se podía. Le dije, no, lo vamos a hacer de esta forma. Y ahí se creó una idea. Y de ahí se hizo así, tal cual como lo encontramos en la web. Pero imagínense si le he dicho que no. Que, o que sí a lo que él decía. No, hombre, esta es hora que estuviera... Terrible realmente. María Espinosa, no, ya paramos. Es que eso era hace 2 semanas, fíjate. Pero María Espinosa, si tienes a alguien... me puedes escribir después del programa y te voy a enseñar, le puedo explicar. Tengo trabajo para agricultura porque tengo 2 invernaderos y quiero tener a alguien que sea leal y fiel al trabajo. Así que si tienes a alguien ahí, María Espinosa, me escribes a este número. Espérenme, va acá el teléfono aquí. Vaya, ese número, mira, María Espinosa, que me escriba. Y ahí me puedo poner de acuerdo con él y le explico. Para agricultura sí hay ahorita. Tal vez si se anima, pues con todo gusto. Si tiene conocimiento de agricultura, mucho que mejor, porque así no me toca que enseñar. O sea, solo le doy la guía a lo que necesito hacer. Así que, si te interesa, María Espinosa, que me escriban a ese número vía WhatsApp y que yo con todo gusto le explico de qué se trata. Bueno, ¿qué más dijeron por acá? ¿Y será que mañana amanecemos con lluvia por la tormenta? Y dicen que, bueno, yo le estuve escribiendo a Guandique, a mi buen amigo Guandique que vive en San José, pero no sé qué onda, no me ha contestado y el mensaje no le cayó. Me tiene algo pensativo, aunque hoy en la mañana lo vi comentando ahí en el programa de Julio Villagrán y dije yo, no, entonces ya me va a responder, pero no me respondió. Bueno, le mando un saludo, espero que todo esté bien allá por San José. Dice Valerie, no les gusta trabajar solo que les regalen el dinero. Están mal, hay que trabajar de todo y honradamente. Sí, hombre, yo tengo allí trabajo para agricultura, porque quiero sembrar ya. Entonces, pero aquí no se haya gente realmente. Aquí nadie quiere trabajar en agricultura, es un problema grave. Entonces, si logro encontrar una persona que se quiera venir a trabajar aquí, fabuloso. Que se venga, y ahí nos podemos poner de acuerdo. No, hombre, que no se puede dejar solo. Pues espérenme, que no sé qué onda, jugando con electricidad en las manos o qué rollo, pero siento que me salen destellos de luz de esta mano. No sé qué onda. Bueno, a ver, yo creo que es la edad lo que me está jodiendo. Es que cabal, siento que me... como que me agarra la corriente. Ah, ya entendí, María Espinosa. Pero escríbeme, es que me escriba. Si es para construcción, le podemos pasar ahí hay 2 personas que posiblemente amigos míos que están haciendo construcción ahorita. Y que posiblemente puedan requerir una persona. Escríbame, María. Yo le voy a contactar. Solo que es fuera de San Salvador, eso sí. Yo tendría que hablarles a ellos a ver si tienen... Me comentaron esta semana que andaban buscando a alguien. Porque aquí no se haya gente tampoco. Pues sí. Ahí me escribe María Espinosa. Con todo gusto. Vamos a ver. Ojalá que le podamos ayudar. Bueno, yo no le puedo ayudar. Pero tal vez el otro amigo sí le pueda ayudar. No es soldado, Pedro. Lo que pasa es que quiero ver qué estuve haciendo ahora. Ah, sí, estática, exactamente. Yo creo que es estática lo que tengo en la mano. Pucha, que medio toqué un pedito de metal aquí ahorita. Fue el hacha, man. Gran brinco que me sacó. Es que uno se puede llenar de energía. Bueno, de estática es la palabra.
Es que hoy estuve cortando madera con una herramienta, con una sierra de mano, y eso creo que genera estática realmente. Uy, qué raro, cada rato ponía la mano aquí, sentía como que me agarraba la corriente, y dije, pero qué raro, si aquí tengo, esto no agarra corriente, el ratón es inalámbrico, tampoco agarra corriente, el teclado menos, y como que está pegando mis leñazos. Pucha, me quieren llevar la extraterrestre, la que dice llamatrina, no sé qué, te amo, te ama, me amas. Bueno, yo fui en diciembre, ¿y quién? Y mi hermana tenía un trabajador en el campo. Entró a las 7:30, a las 12:30 salió, y mientras en el trabajo, con una mano el celular y la otra la vaina, creo que quiso decir por aquí J.M.H. Hernández. No, hombre, miren, los teléfonos están dejando mucha gente jodida en este país. Se los digo. Mucha gente no quiere realmente trabajar. Yo sé que aquí no hay oportunidades, pues, como uno quisiera, ¿verdad? Pero hoy que se puede viajar a algunos lugares, mi amigo, al cual le digo a María que me llame, porque tal vez él creo que va a necesitar a alguien, de todas maneras lo voy a ver mañana. Miren, esos pobres trabajan en San... ¿Quiero ver? Trabajan así en diferentes partes del país, pero complejo realmente. A estos pobres les cuesta hallar gente, y esto que les dan transporte, porque no se van en el autobús, no, que se lo llevan de aquí en vehículo y lo retornan hasta la siguiente semana en vehículo, todo el tiempo en vehículo, para que no anden en autobús. Y allá pues hacen la cooperacha, allá cocinan ahí los frijoles blancos con cachete de cucha, así como decía Santana, y hacen todo el rollo. Pero no aguantan. Ah, ok, gracias, J.M.H. Hernández. Sí, hombre, miren, cuesta hallar gente aquí. Bueno, yo para agricultura ahorita no tengo. Y ahí ando rebuscándome a ver si puedo hallar a alguien que se quiera venir a trabajar conmigo, porque no hay. La gente dice, pues no, hombre, para ir a trabajar en agricultura, mejor prefiero dedicarme a otra cosa. No quieren, ni modo. Sí, hombre, Lucero, es que cuando está haciendo viento también sucede eso. Yo he padecido de ese mal. Un día le estaba devolviendo un cambio a una persona y cabal cuando me lo estaba dando, fue el hacha, mano, como que un 220 me había pegado, mano. Pobre muchacha bien afligida. A ver cómo que se llena de esa onda uno. Tengo un amigo que es agrónomo, pero le quiero preguntar si no es de la zona de donde está usted. Y si, no, lo que pasa es que los agrónomos no les gusta trabajar en labores agrícolas. Ellos quieren trabajo de oficina. Ellos no quieren trabajo de campo. Pues aquí es de chapodar, aquí es de sembrar, de andar con una bomba de mochila, instalar sistemas de riego, todo eso. Los agrónomos no lo hacen. No hay problema, pero los agrónomos no quieren trabajar en esto, Rey Arturo. Dice por acá Pedrito que le llame a Don Soro, el de todo trabajito. No es paja, va. Vamos a preguntar. Lucero dice, hay que tocar tierra para quitar esa energía. Sí, hay que quitarse los zapatos y ponerse en una esquina con la mano así, una en cada esquina de la pared, y ahí se des... Sí, ¿cómo se llama? Bueno, se le va el tema de la energía. Bueno, entonces, ¿qué más nos quedamos por acá pendientes? Espero que les haya quedado claro. Ey, hombre, ¿qué onda con este ratón? Se enloqueció. Ey, espérenme, que el ratón creo que se quedó ya. Ah, no, me está... echándole la culpa al pobre ratón. Bueno, muy pronto que nos cambiemos de cuchitril para no venir solo temas ya más bonito. Ya es tiempo que hablemos de otros temas para hacerlo interesante realmente.
No vamos a hablar ya muchos temas de política. La política termina cansando al final. Y algunos dicen, ah, es que vos nos querés convencer y no vas a poder. No, hombre, si esto no es una iglesia. Es la iglesia donde intentan convencer a las personas. Acá no, aquí solamente es comentar pues las noticias, ¿verdad? Pero honestamente sí me cansé de hablar de noticias, fíjense. Quiero traerles otros tópicos que estamos diseñando con una buena amiga por ahí, que muy pronto les vamos a presentar un poquito de eso. Viene un poquito de cocina, un poco de agricultura, un poco de todo. Es que ya cansa realmente. Ah, chévere, Rey Arturo, entonces. Dígale que me escriba al número que apareció ahí. Bueno, usted tiene mi número también. Y ya, y vamos a ver, tal vez se animan. Vamos a ver qué ondas. Pues así está el rollo. Ya espero que pronto podamos hablar de otros temas que no sean política. Pucha, no es paja, pero desde que dejé de transmitir en la mañana y en la tarde y en la noche, como que me empezó a caer el 20 de nuevo, ya me empecé a sentir relajado. Pero antes me sentía cansado realmente de tanto leer. Es un problema la política solo para los corruptos y los que tienen dinero, los que se manejan por años en el poder. Mari, esta no es iglesia, es un espacio para personas pensantes y no actores para focas. Lucero, de extraterrestre, de sueños, que hey, no es paja. Vamos a hablar de extraterrestre, fíjense. Ya me dieron una gran idea. Sí, vamos a hablar de diferentes temas, hay temas interesantes realmente. Sí, hombre, vamos a traer temas bonitos. Es que de política ya no. Primero porque está yuca, ¿va? Vean lo que le acaba de pasar a Luis Membreño. Solo por decir una cosa ahí, se hizo una interrogante, ya lo querían quemar en leña verde. Al pobre señor, ¿verdad? No, hombre, la verdad que ya me siento cansado de... Me toca que leer e investigar un montón de rollos. Hay cosas que las veo y digo, no, mejor ni hablo de este tema ahí en el canal porque me van a hacer que... picadillo, entonces mejor no. Entonces trato la manera de no meterme en rollo así. Quiero traer otros temas más positivos. Ese tema de los extraterrestres, hay bastantes temas bonitos. Viéndolo desde el punto de vista, con un poco de explicación, ¿verdad? Porque no todo lo que está, bueno, más bien. Tu ubicación actual es ISTAGUA. Permítanme. Ay, me está hablando el robot ahí. Quizá pero desde el punto de vista no del fanatismo, ¿verdad? No del aprovechamiento del tema ese, sino lo vamos a ver desde otro punto de vista. Vea Jaime Maussan y Jaime Paz. Pues no sé si Jaime Paz es el hermano de Sixto Paz, pero yo igual, miren, indiscutiblemente no lo veo desde el punto de vista que yo crea. Yo no creo en esas cosas, soy bien sincero con ustedes. O sea, y tengo mi explicación lógica por qué no pueden existir esas cosas. Pero todo a su momento. Así que muy posiblemente en el futuro hablemos de todos estos temas, de los platillos voladores, todo esos rollos. Es derecho, va. Eso va a ser un día en la noche. Ahí tengo un dron. Espérense, voy a subir ese dron. Es que casi ese dron no me gusta sacarlo, porque como yo tengo la autoridad aquí cerquita, entonces no va a ser que ellos piensen de que los, pues si estoy espiando o a quién estoy espiando. Entonces por eso ese dron trato de no hacer nada aquí, y lo tengo guardado porque quiero meterme en un rollo por ahí también. Ey, sí, también, es que todo eso está planeado, es que con una buena amiga, periodista por cierto, queremos hacer unos artículos bastante interesantes y pues los queremos traer plasmados acá. Y sí, hombre, la cocina, la tía también, hombre, que es que todo me ha enredado con este rollo, hombre, que no puedo salir, hombre. Así que me ha tocado ahí todo a trasmano. El lenguaje de los mudos también dicen por acá. Otro tema que me gusta es el tema de las religiones, o sea, conocerlos pues.
Ey, de lo paranormal también. Así que hay un montón de temas interesantes. Y de paranormal sí tengo varios artículos ahí que me gustaría compartirlo con ustedes, ¿verdad? O sea, como digo, no es del punto de vista que uno cree a ciega, ¿verdad? En algo. No, no que verlo desde el punto de vista que sucede, cómo lo interpreta el cerebro y qué tan cierto es o qué tan falso es. Desde ese punto de vista lo vamos a ver. Dicen que esos son demonios, dicen no extraterrestres. Y las pirámides de Egipto también. Sí, hay un montón de temas bonitos que podemos preparar un videito cortito y después lo discutimos acá con ustedes. La fauna de nuestro país. También implantes de piel de Israel, de la flora, dice Lucero. Hay que pedir disculpas. Dice, por decir la verdad hay que pedir disculpas. ¿Por qué se ofende? No, me sé, hay un montón de temas chivos de este país para hablar. No, hombre, hey, miren, a propósito, aprovechando que estamos al aire todavía y a ustedes ya lo han asustado. Comenten eso. Alguien me dijo un día que le habían pegado un susto por ahí, que había visto no sé qué. Si alguien, comenten ustedes, pues. Pues sí, yo de todas maneras tengo tiempo. Posiblemente mañana no salga al aire. Posiblemente. El Mar Muerto y el Mar Rojo también, Río Nilo, de la Descarnada. Hey, ¿se acuerdan cuando salió eso de la Descarnada? Yo creo que, fíjense que en esa época, yo creo que era una especie de misticismo con política, con cortinas de humo. Toda esa noticia fue bien sonada. Algo tuvo que haber pasado. Hey, ¿por qué, pues, Pedrito? ¿Por qué me asusta, pues? El Mar Muerto y el Mar Rojo también. Tema muy interesante, el lenguaje autóctono a nuestros antepasados, ¿ok? ¿Por qué no graba la laguna Suchitoto? Dice que asustan en los cementerios, dice María Espinosa, dice, sí, hace poco me asustaron, en la sala se escuchó que dejaron caer una bolsa pesada y no era nada, lo escuchamos los tres. Claro que sí, dice Kaiser, también JMH, si alguien tiene... Si tiene a alguien atrás. Ah, no, ahí tiene a alguien atrás, dice. ¡Cuál hacha! Bueno, me llegan asustando. Ey, fíjense que yo les voy a contar un rollo. Donde yo vivo, estoy rodeado de montes. JMH Hernández sabe que no le estoy mintiendo. Así como medio monte y todo eso. Ey, pero no es broma. Yo me levanto en la noche. Voy al baño. No le voy a decir que no, y no me da temor, más bien, y siento miedo quizás porque me vaya a topar con algún ladrón, alguna onda así. Pero de lo contrario, yo aquí he escuchado hasta lo que ustedes no tienen idea. No, si un día tengo que hacer un programa para contarles un montón de rollos que me han pasado en 12 años de residir aquí en este lugar, y yo solo he estado todo el tiempo. No crean que no me han pasado cosas. Ahí se la puedo contar. Si aquí le puedo contar un montón de rollo, me voy a descoser un día de esto. Yo tuve que optar por creer en uno de los dos, fantasma o alien. Prefiero los aliens. Vamos a ver. Valerie, ahí se ve que anda una sombra. Ahí detrás de usted, ¿qué es? Una sombra. Juel hacha. Pues yo no veo nada. No, hombre, Pedrito. No, no, nada que ver. No, hombre, sobrio. No, hombre, que le empiezo a contar de susto, no se van a ir a dormir tranquilos. Van a ir así como... Hey, ¿se acuerdan ustedes de una película que se llamaba Salem? Pero mira, ¿cómo se llamaba?
No, 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 no me da miedo, Valerie. Ay, yo he visto un montón de babosadas aquí. Pero les voy a contar en un programa especial, solo de eso vamos a hablar esa noche. Vamos a ver. Salem, ¿qué se llamaba esta? La noche del vampiro. Se llamaba la película. Ah, Salem Slot. Es una película. Ey, nombre, esa película desgraciada, mano. Jue madre. Yo tenía. Esta es, miren, les voy a mostrar acá. Va, póngale mente, pues. ¿De qué película le estoy hablando? Espérenme. Voy a quitar la cámara. De esta película les hablo yo. Pucha, yo me acuerdo que muchos se van a acordar a lo mejor que era una miniserie del Canal 6. ¡Jue madre, mano! Que era esta. Ey, no es broma, pero yo creo que esa es la película que más me ha puesto a temblar, man. Cabal, este man era. Se llamaba Salem Slot o La Noche del Vampiro. ¿Se acuerdan ustedes de esa, va? Vamos a ver si se acuerdan, pues que comente. Ey, pero lo que les quiero contar de esa película, ey, no es broma. Pero yo tenía un michero que después de que mirábamos esa serie, el baboso se iba a acostar y tenía un cuadro de la Virgen María y así se lo ponía en el pecho, así dormía, porque un gran miedo, más que tenía una ventana hacia un lado y hay una escena donde así como entre el montón de humo sale el cuerpo de un muchacho y a ese sentía que le salía él también, y como que yuca va. Aquí tienes un mapa de Perú. Ay, Bueno, sí. espérenme que este vuelta, esta muchacha del robot del teléfono me anda persiguiendo. Vamos a ver, hablemos de la historia de la Malinche. Ey, no es padre, buena historia también. No hay nada, Salem Slot, el vampiro te por ocho, dice Pedro García, el vampiro enamorado. A una de mi tía le salió la ciguampera allá en Tenancingo. Ok, Freddy Krueger. La bruja de Salem, ¡ey, no es paja! La bruja de Salem, ¡jue madre, qué yuca fueron esas películas! Y la lámina haciendo ruido para más miedo. Esa española, cuidado, ¿ok? No, hombre, yo aquí he visto un montón de cosas, me he oído ruido en la noche, ¡bravo los ruidos! Pero fíjense que no es paja, porque hay, quizá uno llega a una edad en la vida que ya no le da miedo muchas cosas. Yo a los sustos no les tengo miedo. Bueno, si no, le voy a decir que no se me ha erizado la piel, porque es paja también. Ruidos raros. Me han venido así como medio a aruñar la puerta. Bueno, uno lo oye como que la aruñan realmente. Mi madre, que en paz descansa, decía, no te preocupes, son mentiras, no son sustos, hombre. Animales han de ser. Pero, güecho, aquí han pasado muchas cosas raras. La serie de los muertos vivientes, el jinete sin cabeza, sale todavía en son. Ella vio una película de esas, Valerie, ¿se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? El jinete sin cabeza, creo que. Una película en Netflix, creo que estaba. Sí, hombre, Lucero, yo creo que eso sí, como aquí vienen un montón de animales de eso. Dice que les voy a contar un rollo, no sé si quiere que los cuente, ¿va? Pero a mí no me crean, va, porque yo realmente eso nunca lo vi. Pero yo les voy a contar lo que a mí me contaron. El patrón del mal me quiso asustar, el conde Pátula. El conde Pátula, va, chévere, ahí les va, pues. Mírenme, yo como estoy aquí a la orilla de la carretera, no le voy a decir de dónde va. Entonces, como aquí en esta zona, en el conflicto armado. Fue yuca, va. Aquí le dieron chumbimba a un montón de gente, va. Entonces hay un puente cercano, no le puedo decir el nombre tampoco porque está yuca, va. Pero tengo un puente cercano aquí que ahí amanecían. Espero que me entiendan en el lenguaje que tengo que hablar porque no puedo hablar así el lenguaje correcto por las políticas de YouTube. Pero de repente
Había un tiempo que aparecieron un montón de, en el conflicto, aparecían los cuerpos de un lado y aparecían las cabezas de otro, ¿no? Así en el puente. El caso es que aquí ha sido zona de yuca, ¿va? En el conflicto armado. Entonces yo iba a vender todos los días, no, cada 3 días, perdón, iba a vender a la plaza de Cojutepeque. Oiga bien, la plaza la abren a las 12:30 de la madrugada, de la noche, ¿va? Entonces yo me iba de aquí a veces a las 12, ¿va? Y yo calculaba que llegaba casi en 40 minutos. Le metíamos la pata al carro y íbamos rápido. El caso es que yo siempre salía de aquí ya con el carrito cargado, nos íbamos. Yo soy honesto, yo nunca vi nada. Pero de repente un día no fui, porque me empezó como gripa y lo helado me estaba jodiendo y todo eso. Entonces dije, no, no voy a ir. Entonces temprano se llevaron el producto y lo llevaron mis amigos y lo fueron a vender. El caso es que un amigo que siempre nos encontrábamos allá en Cojutepeque me decía, mira Miguel, me decía, ¿qué te parece si nos vamos juntos, un carro detrás del otro para que lleguemos bien allá? Bueno, hoy día está un poco fregada la zona allá también en Cojutepeque. Va, chivo, pero ese día no fui. Y de repente me dice, me habló, y mira, me dijo, yo no fui a vender. No, le no fui, le dije. Ah, es bien raro, me dijo, allá a la entrada de donde está el falso, me dijo, la palanquera, que conocen algunos, ustedes a lo mejor la conocen como palanquera, pues nosotros la conocemos como falso, aquellos portoncitos de trozos de madera y con alambre. Allí me dio una señora con un canastillo en la cabeza, eran como las 2:30 de la noche. Los pajeros, le dije. Bueno. El siguiente día nos fuimos juntos y él se vino temprano, porque vendió y se vino rápido. Y me volvió a decir lo mismo. La cosa es que yo empecé a preguntar, ¿va que, qué onda? ¿Va que si era cierto eso que decía? No, hombre, hay bastante gente en que la han visto aquí. Una viejita así con un canastito en la cabeza. Dicen que era la esposa de un señor de acá. Y como que se fue como alma en pena, dicen. El caso es que dicen las personas, yo nunca lo he visto realmente, no les puedo decir que sea cierto, de que varias personas la han visto en la madrugada que van a trabajar. Desde hace bastante rato, eso sucedió hace como unos 20 años que esa señora murió, pero que hasta la han conocido, dicen que es la esposa de un señor que, pues que ya murió también. No sé qué onda, pero que algo de cierto quizás pueda tener. Yo nunca he visto nada. Yo he oído ruidos. Yo ni siquiera me inmuto, ni me levanto, ni nada más que me caigo muerto de sueño. Entonces no puedo oír nada. Ey, no, me Pedro, no sea malo, hombre. No, no es ella. Este Pedrito sí va. Un montón de historias que hay. Así que un poquito de esa historia la vamos a traer, hombre, así bien detalladita y todo ese rollo. Porque es bonito hablar. Van a ver que van a sentir un gran alivio ya no hablar de política. Ya van a ver. Ya muy pronto. Pero esa es una de las historias que han pasado aquí. De las mil y una historias que han pasado. No sé qué onda. Hay muchas cosas que yo no sé. Lo que sí he visto en la noche han sido luces y todo esos rollos, ¿verdad? No puedo decir que son extraterrestres, porque mi teoría dice de que no pueden existir los extraterrestres por muchas razones. Pero bueno, ese es mi concepto y es como yo lo miro. Bueno, en quebradas secas siempre se encontraban cabezas en los cercos de los terrenos. En el puente Colima es famoso por lo que aparecía en las riberas del puente, ahí siempre fue un botadero de lo que menciona Miguel Ángel. Sí, de hecho, allá en Colima tengo familia todavía, y es cierto lo que cuenta el rey Arturo, esa zona fue, como ahí está el río, ¿verdad? Ahí viene, ahí se une el río Sucio, el Acelguate, se une con el Empa, entonces ahí era propicio, ahí bajaban todos en el invierno.
todos los cuerpos. No, hombre, yuca, yuca, yuca realmente. Bueno, entonces, ¿y ustedes qué onda? ¿Qué cuentan? Cuéntense algo, pues. ¿Quieren ya hacer llamada por teléfono y contarlo en 5 minutos? Chivo, ahí les paso el número. Y no, pues lo hacemos otro día. Hey, fíjense que yo, como soy escéptico, ¿va?, en muchas cosas, Exactamente, Lucero, exactamente. Ay, qué buen análisis. No, hombre, es que realmente hablar de política ya no sirve. Si al final, como aquí no se trata de convencer a nadie, no sirve de nada. Yo no le veo futuro realmente a seguir hablando de política. Entonces nos vamos a dedicar a otro rollo. Lo que pasa es que las instalaciones aquí donde estoy no me lo permiten, pero ya pronto vamos a estar en otro ambiente por ahí. Me pregunta o está diciendo que lo ha visto, Valerie. Hey, no, hombre, no es broma lo que les voy a decir. Me dijo un amigo, mira, me dijo, para que no te pasen esas cosas, reagua bendita. Baja. Yo ya he visto regar agua bendita en unos lugares que siempre suceden las cosas. Yo creo que el agua bendita no existe. Es posible, Valeria, es posible. Así que vamos a tener un poquito de cada cosa. Ah, lo ha visto, dice Valeria. No, yo no, yo eso sí nunca lo vi. Los únicos que he visto aquí es pasar dos zorrillos juntos, porque tengo una cámara de seguridad de afuera. Entonces ahí veo, vienen dos zorrillos, vienen como tres tacuacines, vienen gatos, varios chuchos. ¿Qué más que más vienen? Ahí viene un pájaro en la noche también. Y en la cámara bien cabal la enfoca. No, es que yo no le digo que no exista. O sea, es que yo le digo que yo no creo en el agua bendita. Y ahí, por más que a mí me recen misas, pa, a mí no me convencen con eso. No, si el agua bendita sí existe, lo pa, es que yo no creo en eso. Porque ya vi muchas cosas, pues. Entonces, para que a mí me duerman, es mentira. No, hombre, está en Honduras, Mauricio. Está en Honduras, no, hombre, otro tacuacín, un tacuacín decente, va. Vienen dos armadillos también. Puya, me está agarrando la corriente esta cosa, man. Qué feo. No, hombre, aquí hay un poco de todo. Es que como yo no dejo que maten a los animales aquí, hombre, porque pobrecitos los animalitos, vienen pájaros. Bueno, mañana un montón de pájaros cantando, los típicos olores de zorrillo a medianoche, los chuchos que vienen a buscar comida ahí. Dice Jaime Posada, el agua bendita es mentira, no hace nada. Sí, sí que yo no creo en eso. Nah, no creo. No, pero no hay que matar a los animalitos. Puya, yo estaba en contra toda la vida. Fíjense que les voy a contar, con esto termino este programa. Tengo un invernadero y un día cuando me dio COVID, se me creció una pepinera y se echó a perder todo, se creció el monte. Entonces andaban conejos silvestres adentro. ¿Cómo entraron? No me lo pregunte, pues no sé ni cómo entraron. El caso es que una gente, como vieron que yo no me podía salir de aquí porque tenía COVID, no podía andar visitando a nadie, sino que estaba ahí como que estaba enjaulado. Y ese personaje vino y me rompió la malla de un invernadero solo para ir a sacar los conejos. Y para mala suerte de él, el día que él decidió agarrar los conejos, ese día aparece la policía. Ya se lo llevaron amarrado de los chilpayates por andar rompiendo invernaderos y por andar sacando conejos silvestres. Entonces, no, hombre, ¿para qué, hombre? Puya, imagínense, ¿qué carne le puede dar un conejo? Gente que dice que son riquísimos, que no es que... No, hombre, yo no siento que eso sea bueno. Más bien si ya están acabando los animalitos. Igual los armadillos, pero vienen varios aquí. Como aquí saben de que yo no me gusta que anden matando a nadie.
ningún animalito. Un día andaba un muchacho vendiendo un garrobo. Y le dije, no, mira, ¿cuánto querés? $6 quiero, aquí están tus $6. Y la fuimos a dejar, la dejamos ir en una zona. Pobrecito los animalitos. Yo, miren, yo para mí, comerme todos esos animales, no, ni cuzuco, ni garrobo, nada de eso. Bueno, aquí hay garrobos también, que hay como dos. Y hay iguanas chiquiticas así, ahorita. Bueno, ahí creo que algunos amigos les compartieron una foto. No sé si las tengo aquí a la mano, pero me quiero ver. Para que vean que no es pájaro lo que les estoy diciendo. Ahí tengo unas imágenes de unas iguanitas que capté un día de estos. Vamos a ver. No. Escuchen cómo ando fotografiando todo aquí, hasta el chucho fotografiado. Un chucho que me viene a visitar. Es que como aquí no sufren los animalitos. Espérenme que no me acuerdo de dejar la foto de la iguana. ¿Verdad yo? La carreta bruja se me apareció en tiempos de la guerra cuando estaba cipote. Yo creo que a todos nos han salido esas cosas. O sea, no la carreta, pues. Pero mira, les voy a enseñar una foto de unas iguanas que capté un día de esto. Ah, por cierto, agarré una foto de... Pero me quiero ver dónde está esa foto. Lo bueno es que aquí es permanencia voluntaria, man. Así que... Ah, bueno, aquí tengo una foto del chucho también. El chucho que viene a visitarme, que le mostré en un video allá, espérenme. No me acuerdo dónde fue que las dejé. Ah, aquí están. La carreta bruja. No, en vez de cuidar los animalitos, mi pobrecito. Aquí tenía unos trabajadores antes que eran rastreros, los babosos. Se dedicaban a matar los animalitos, mano. Yo sí me daba, pero que sentía que me agarraban del buche, mano. Gran rabia que me daba. Porque, pobrecito los animalitos. Yo sí no soy amante de matarlos ni de comerlos. O sea... Pobrecito, ya ni hay. Vamos a ver. Ey, un día esto tomé esta foto, mírenme. Venía un gran cachimbazo de agua, man. Y me agarré esta foto. Pucha, así se miraba. Yo creo que se las compartí a un par de amigos y les dije, ey, yo no sé si es de entrar la ropa. O, ¿cómo se llama? No, como que les dije. No sé si entrar la ropa o pedir perdón por mis pecados. Es que qué bombazo de agua se vino ese día. Fue el día 22 de este mes que acaba de terminar. Pero es que fue una llovedera con huracán y todo así. Y las nubes se miraban así como remolineadas, como decía. Como así, cabal en remolinos. No sé si la estoy compartiendo la imagen. Ah, sí. Espere, voy a volver aquí con ustedes. Ah, aquí está el garrobito, la iguanita, ve. Que vean, pues. No le estoy mintiendo, ve. Miren qué lindísima, está chiquitita. Y bien mansita. De repente llegó ahí por donde estaba. Y la agarré y la estuve sobando un ratito. Y después se fue. Para que vean que aquí cuidamos los animalitos también, pobrecito.
A veces veo canales de YouTube en vivo de águilas calvas y de verdad que se ha aprendido cómo se comportan, qué comen. Así quisiera que cuidaran los animales aquí en El Salvador. Es como cuando pasan los que se conocen como los azacuanes, ¿se acuerdan ustedes? Que la gente dice que todos son sopes y no es cierto. Los azacuanes son un montón, un conjunto de pájaros. Son como siete clases de halcones los que van allí en ese rollo. No, no hay gecko verde, ese es una iguana. Y que aquí nacieron varias. Porque aquí había estaba una iguana, puso huevitos y los dejamos que se desarrollaran. Ah, chévere, Lucero. No, hombre, aquí lo que ha pasado algunas veces es que han agarrado gente. Y eso sí tengo que aplaudirlo. Han agarrado gente sacando periquitos de los bordos. No, hombre, que es inhumano eso. O sea, eso es ya ser un desnaturalizado como persona, sacando periquitos, periquillos de aquellos, catalnicas creo que se llaman. Ya lo han llevado como con garrobo bien amarrado. Está bueno que se lo lleven porque pobrecito el animalito. Los geckos son blancos, rey Arturo. Hay de otros colores por ahí. No, me aquí comen todo, me la riegan, me puyan. Yo digo, miren, en vez de comerme un animal de esos, mejor compro una libra de carne tunco y me la como. Pues sí, de todas maneras los tuncos sí sobran las granjas en El Salvador. Pero no, hombre, imagínate que uno se coma un garrobo y ¿qué tiene de carne un garrobo? Si es que es. No creo que se llene con un garrobo a alguien, a menos que sea un lagarto. No, hombre, ahí estaba esa iguanita. Ahí viene, veo que se viene a solear seguido. Y ese día ahí estaba y le empezamos a aventar así como insectos, se lo estaba comiendo y de repente la tenía en la mano bien tranquila. Y como aquí no molestamos los animalitos ni los chuchos. Vienen un montón de chuchos seguidos, vienen. A veces me da lástima porque uno quisiera tener comida para darles a todos, pero no se puede, ¿verdad? Ah, no, me equivoco, hay varios y milagro que no ha venido. Siempre viene uno aquí, se mete, ahí anda dando vueltas el gecko. Bueno, me voy a tener que ir porque es hora de dormir. Comen insectos y comen lechuga también, Valerie. Comen cualquier cosa prácticamente. Ey, es cierto, las cotuzas se hartan la comida de las gallinas, es cierto. Los azacuanes anuncian el fin del invierno y el inicio del invierno también. No, hombre, ey, fíjense que saben que vi aquel día, y lástima que no la pude fotografiar. Era una culebra como de unos 2 metros quizás. No menos quizás, como así estaba. Estábamos haciendo un poco de concreto ahí con los hipotes cuando de la nada apareció la culebra. Ya menos, dicen que era una zumbadora. Venía siguiendo a un ratón. No, se llegó solo a traerlo, fue. Se lo enroscó en el cuerpo y después se lo tragó. Y quise agarrar la cámara, poche, no me fijo, mano, y podría venir a traer la cámara aquí adentro. Se me olvidó que estaba un polín como a una altura mediana. No, hombre, si lo pasé doblando con la frente, hasta regresado me hizo. Zumbadora, ¿eh? Una zumbadora, ¿eh? Es esta. Creo que es una.
zumbadora. Es una serpiente. Bonitas sí son. Quiero ver, cabala, si era como esta, era. Así como esta era, cabalito, era un poquito más larga quizás. Pero no, hombre, no se le escapó el ratoncito. A ver dónde habrá quedado la culebra ahí después de comer ratón al ajillo. No, hombre, Valerie, no hacen nada. Esas culebras no son venenosas como son de la familia de las serpientes o algo por el estilo. Pero no hacen nada. Bueno, la única vez que hallé una aquí adentro de la casa me asustó un montón, pero después vino un amigo y me dijo, no le tengas miedo. No, hombre, Rey Arturo, eso es mito, eso que entierran la cabeza y que le pegan a la gente, no es cierto. Aquí hallamos una culebra ratonera. Me dijo un amigo, no tengas miedo. Con la mano la vino a agarrar así, chas, la agarró de la cabeza. Va, eso fue todo. No, hombre, es que nos enseñaron mal, la cuidaron de los animalitos, pobrecito. Un montón de animales que necesitan que vivan en el medio ambiente y nosotros antes los matábamos también, cuando estábamos hipotes. Nos enseñaron, nos educaron mal, pues. Por eso casi no tenemos mucho ya. No, así que las ratoneras no son venenosas, igual que las zumbadoras, pero no es cierto que agarran a cachimbiar a la gente, no. He visto varias zumbadoras, ay. Mi amigo las agarraba. No, nunca vi que lo cachimbearan. Eso sí son peligrosos, padre. Bueno, me voy a ir y tal vez los vea el día de mañana. Si no los veo, nos vemos hasta el día lunes. Pero hoy sí me voy a dormir, hermano. Porque hoy sí me siento que ya me voy a dormir aquí sentado. Así que agradecerles a todos por haber estado en sintonía en esta noche. Y muy probablemente volvamos mañana y si no, hasta el día lunes. Un abrazo fraternal para todos. Buenas noches.